Muy buen día, ¿cómo les va? Buen fin de semana, sábado 19 de diciembre, comenzando nuestro programa agropecuario. Hoy, desde el sudeste de la provincia de Córdoba, nos encontramos en la localidad de Marco Juárez, una de las zonas más ricas que tiene el agro argentino. Desde aquí vamos a desarrollar todo nuestro programa. Hay muchísimos temas para mostrarles, para presentarles, para informarles de lo que está sucediendo en nuestro campo argentino. Presentamos nuestro programa con estos títulos. Desde la Rural de Jesús María presentamos el primer remate de vientres que organiza esta institución y todas las cabañas del norte cordobés. Viajamos a Villa del Totoral junto con la gente de PLA y del concesionario CEFAR para el norte cordobés para mostrarles el nuevo equipo WIDIT para controlar malezas en presiembra. Expo Rural de Jesús María, segunda parte, la palabra de los protagonistas, las empresas que participaron de esta importante muestra. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba fue anfitrión y organizador de la Feria Nacional de Ciencias, importante concurrencia de alumnos de escuelas primarias y secundarias de todo el país. Participamos de la quinta reunión internacional de riego en el INTA Manfredi, importante concurrencia y destacados disertantes del orden nacional e internacional. Todo esto y mucho más luego de la presentación de nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Rápidamente comenzamos a desarrollar nuestros temas en el programa de hoy de Campo Directo, sábado 19 de noviembre, aquí por la pantalla de Tele 8. Nos vamos a Jesús María porque la Sociedad Rural de Jesús María, junto con Consignaciones Córdoba y Cabañas Ganaderas del Norte de la provincia de Córdoba, organizaron el primer remate de vientres. ¿Usted quiere saber más sobre este tema? Aquí el informe desde la Rural de Jesús María. Debutamos con el remate de vientre de cabaña de la zona y de estancias bastante importantes acá, con algo rodeo general. Te diré, considero yo que fue un remate bastante bueno. Se notó por ahí que debe haber sido uno de los últimos remates de vientres, por lo menos de la zona y de la zona norte. Esto yo veo, le atribuyo, digamos, los precios de las vaquillonas generales o de las vacas generales que tuvimos el viernes, que estuvo ahí entre los 15 y 16 mil pesos. Por ahí lo hubiésemos tenido quizá dos meses antes y hacía 2 o 3 mil pesos más. Pero todo lo que se ha controlado, todo lo de elite se vendió bien, entre 25, 28, hasta 30 mil pesos. Y todo lo que son vientres generales o rodeo base se vendió entre 15 y 20 mil pesos. Yo considero que esos fueron buenos valores. Se toma iniciativa con una perspectiva totalmente diferente de la ganadería y donde hay que impulsar a que vuelva la actividad de cría. Muchos de los que están acá en el remate se han desplazado a la ganadería y a la agricultura y ahora ven nuevamente la ganadería como un potencial. Y de alguna forma estamos apostando a incentivarla nuevamente, trayendo las mejores vacas preñadas de las mejores cabañas que han participado en la anterior exposición. Y algo que queremos replicar y que vamos a hacer seguramente el año que viene, porque está siendo un éxito con valores de 25, 30 mil pesos. Vaquillona preñada y con el ternero al pie, que no se han visto en otros lados. Evidentemente hay una necesidad de genética y hay una necesidad también de generar nuevamente la actividad ganadera y sobre todo de pagar un poco más por genética. Entonces eso se valora, cambia el rodeo, desarrolla su rodeo y como te decía recién, aquel que es agricultor siempre ha tenido su corazón ganadero, por lo menos en el norte de Córdoba, y está volviendo la actividad y bueno, lo queremos potenciar y vamos a seguir apostando a eso. Yo considero que es bastante buena, por lo menos debutamos, ¿viste? Rompimos el hielo. Creo que para el año que viene vamos a prever distintas cosas en cuanto a la organización, en cuanto a la fecha, por ahí el remate, pero considero que fue un gran remate. Sí.
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, con sus alumnos de quinto año, participaron de este importante evento. Estamos acá visitando la feria de Jesús María en el marco de un módulo que se llama Cadena de Ganados y Carne, que lo realizan los estudiantes en el segundo cuatrimestre de quinto año, y la idea es venir y visitar la feria, un poco ver la dinámica del mercado y sobre todo fortalecer a los estudiantes que están pronto a recibirse, ya que le falta una o dos materias para terminar la carrera. Nosotros lo hacemos con el curso de ganado, de cadena de ganado y carne. Tuvimos un par de clases introductorias, en realidad ya lo habíamos visto en otras materias, pero en esta tuvimos como una introducción, veíamos mucho lo que es transporte, la comercialización de la hacienda. Y ahora es como una especie de empezar a introducirse más en la realidad, digamos, en lo que el día de mañana el que se dedica a esto le va a tocar venir acá y estar acá comprando, así que está bueno verlo un poquito más de fuera de la teoría. Me parece que esta oportunidad que tenemos de venir a ver esta parte de la comercialización de carne, me parece que lo más importante es también tener el contacto con los productores, tener el contacto con la gente, de saber cómo se maneja esto, y creo que es lo importante para venir a ver, porque la parte teórica la vemos en la Facu, ahora la parte práctica la vemos acá. ¿Cuántos alumnos vinieron? Somos alrededor de 30 que estamos muy cerca de recibirnos. Luego de esta visita, cuando vuelven a clase, ¿cómo lo comparte con otros alumnos o qué trabajo están haciendo? Ahora en este curso nos dividimos en varios grupos y cada grupo trata una parte de la cadena, digamos. O sea, te toca desde el que empieza, arranca con la cría, la invernada o el feedlot. Y después la parte de comercialización, transporte, nos dividimos en varios grupos y cada grupo rescata lo que más llamó la atención o las cosas que no hemos charlado durante el cursado, y al final del curso, a finales de noviembre, hacemos una exposición y como una discusión, digamos, sobre lo que hemos visto. Y en este importante evento también participó la bodega Siquiti de Mendoza. Estuvimos con los responsables de la distribución en la provincia de Córdoba. La bodega es una bodega tradicional de Mendoza, con sede central en Rodeo de la Cruz. Lo que hemos traído es para mostrar un poco todos los productos que nosotros comercializamos directamente o a través de nuestra red de distribuidores en la provincia de Córdoba y en todo el país. Nuestros principales mercados están en el exterior, sin dejar de contar que en este momento uno de los principales puntos de referencia nos estamos volcando a digamos, lo que es la parte interna de nuestra región. Córdoba es un mercado más que interesante para todos nosotros, ya que El cordobés es una persona que consume, pero también tiene conocimiento. Entonces hay que ofrecerle justamente conocimiento y calidad. ¿Sí? Eso es la base. Un desafío, ¿eh? Por supuesto, pero la bodega Siquiti está más que apta para cumplir cualquier desafío que nos encontremos en este momento. Bien, contanos de la bodega. ¿Cuántos años hace que está en el mercado y cuáles son los productos que hace? Bueno, la bodega Siquiti es una bodega que tiene más de 80 años, de Mendoza. La bodega cuenta tradicionalmente con cultivos propios como el sangiovese. Tenemos también variedades en lo que es champán, el método tradicional, medalla de oro. Tenemos el Brut Rosé, el Brut Natur. Y después hay otros productos como, bueno, lo que es el bomboncito de toda caja, el Malbec, tenemos Cabernet Sauvignon. Me gustan los argentinos, los Malbec, ¿no? Oh, vos sabés que el Malbec es la puerta de entrada a un mundo de sabores, es encontrarse con la alegría en botella. Acá lo que vos tenés que pensar es que tenés que estar abierto a nuevas sensaciones. Bueno, esta es mi primera experiencia en la rural, la verdad que contento.
Hemos tenido muy buen feedback con toda la gente, hemos hecho las degustaciones, les ha gustado. Eso ha significado también muchas posibilidades de negocios. La verdad que nos han acompañado bastante bien. Y nosotros apuntamos más que nada a el interior, poder llegar a donde los otros no llegan y ofrecer una alternativa distinta, algo que vaya de la mano en precio y calidad y distinción. No, todo el mundo no tiene por qué tener lo mismo. Apuntamos a eso, a algo diferenciado. Y a pocos kilómetros de Jesús María, en Villa del Totoral, la firma CEFAR, concesionario oficial de la firma PLA para el norte de la provincia de Córdoba, presentó la nueva pulverizadora con el sistema WIDIT para controlar malezas en presiembra. Estuvimos en el establecimiento del productor que adquirió esta máquina y pudimos verla en acción. Este es el informe. Bueno, hoy estamos en un campo cercano a Villa del Totoral. Estamos probando un equipo WIDIT, esta novedad que ahora se está viendo mucho este equipo. La característica principal de este equipo es matar la maleza antes de hacer la siembra. La principal ventaja de este equipo es que aplica productos solo donde ve la maleza, inyectando la dosis justa de producto que necesita para matarlo. La ventaja de esto es que nos ahorramos entre un 50 y un 90% de producto de agroquímico. El WIDIT es muy veloz, tiene esa ventaja, tiene un lector adelante como se ve en la máquina. Este lector manda a 5 picos que tiene atrás. Cada uno de estos lectores abarca 1 metro de ancho y bueno, aplica en el momento justo donde está la maleza. El equipo puede funcionar hasta 25, 27 kilómetros por hora. Lo óptimo es entre 17 y 18 kilómetros por hora. El equipo hace su mejor aplicación. Muy cómodo, los ha facilitado mucho las cosas en el sentido de las ahorro en tiempo en carga y descarga de la máquina. Tenemos mucha más autonomía con el tanque. El sistema WIDIT es muy bueno, hemos ahorrado hasta un 50% en algunas maquinadas y más en otros lotes, hemos hasta un 70% o un 80%. Cuando la mención es constante, la computadora avisa que está bajando un poquito la presión y tienes que ver qué es el problema o acelerar un poquito más la máquina. Este sistema se puede adaptar a cualquier máquina, a cualquier ancho de labor. En este caso está moviendo una máquina que tiene un botalón de 30 metros y está instalado solo en los 19 metros de la parte central del botalón. Bueno, fue una crecida hace 2 años. Los mandaron a pagar un equipo de riego. Usamos una plaza por el barro y nadie se dio cuenta que había el camino, se había comido y nos metimos en zanja con el bla y nos quedó acostada en el piso. Nos llamó la atención porque lo único que se rompió fue un cilindro y que cuando logramos parar el mosquito fue el cambio de cilindro y seguir trabajando como si no hubiera pasado. Sorpresa por el golpe que tuvo, no romper nada más que eso. Muy buena máquina, muy, muy buena en el sistema, muy resistente. En lo que he andado yo y lo que hemos probado, no ha habido problema en nada. Nosotros en esta máquina lo hemos llamado por algunas dudas varias veces y los han respondido al instante por teléfono y si lo pudieron solucionar por teléfono, si no se hicieron presentes aquí en el campo. Nosotros siempre hemos trabajado con CEFAR y hasta el día de hoy que hemos traído una máquina nueva, siempre nos han respondido por teléfono o se han hecho presente en el campo para solucionar nuestros problemas. Y los jefes se ve que están conformes por los años que ya tenemos trabajando y siempre hemos elegido PLAS en lo que va. Y hoy hace 17 años que estoy trabajando en la empresa y ya con PLAS hemos siempre empezado con PLAS.
Hoy tenemos dos nuevas, dos MAP 3500. Y anteriormente teníamos cinco máquinas PLAS. Siempre hemos trabajado con PLAS, o sea, yo nunca he subido a otro que no sea PLAS. Conforme, seguro, 100%. Presentamos a continuación las cotizaciones. Los precios de pizarra de esta semana en Rosario fueron: trigo, 2.290 pesos. Maíz, 2.590 pesos. Soja, 4.050 pesos. Y sorgo, 2.050 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Con el ingreso de 803 cabezas y sin remanentes, los precios promedio de Hacienda en Jesús María para esta semana fueron: para gordos, novillito de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 65 centavos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 29 pesos con 5 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 75 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 35 centavos. Y toros, 21 pesos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 25 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 34 pesos con 40 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate este lunes 21 de noviembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 15 pesos con 30 centavos para la compra, 15 pesos con 70 centavos para la venta. Nos vamos a una breve tanda, ya volvemos con la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María, la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología para alumnos primarios y secundarios de todo el país que se realizó en la provincia de Córdoba y finalmente la primera entrega de la quinta reunión internacional de riego en Manfredi. Ya volvemos. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba, y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, pilar. Segundo bloque de Campo Directo, nos encontramos en la zona central de la ciudad de Marco Juárez, en lo que es el playón del ferrocarril, la estación de trenes de la ciudad de Marco Juárez en el sudeste de la provincia de Córdoba. Y ustedes a través de estas imágenes pueden apreciar el colorido y cómo se está ordenando de a poco todo este espacio verde que le queda muy lindo a la ciudad de Marco Juárez. Desde aquí nos vamos al norte de la provincia de Córdoba nuevamente porque la exposición rural de Jesús María brilló este año en la cantidad y calidad de animales presentados, por supuesto con una gran afluencia de público. Presentamos en esta ocasión la participación de las empresas que expusieron en esta muestra. Además de haber sido una tremenda sorpresa, porque yo venía pensando en otra cosa, y bueno, me eligen como productor agropecuario, que yo no sé si realmente merezco yo tener este reconocimiento, pero bueno, me lo han dado, así que qué sé yo, algo habré hecho. Uno ha nacido entre medio de las vides y posteriormente entre medio de los frutales, uno lo hace con todo corazón, es decir, es como una especie de amor que uno tiene para esa actividad, además de hacer otras actividades, ¿no es cierto? Porque, como le decía recién a un colega de ustedes, en la chacra a veces no siempre las rentabilidades de una actividad te dan la posibilidad de vivir, por lo tanto tenés que buscar alternativas. Mucho más en un país donde sabes que ninguna institución
cuando te va mal te apoya. Entonces tenés que buscar de tener las reservas o las actividades necesarias para sobrevivir. Nosotros tenemos una región con suelo clase 2, que es importantísimo, agua totalmente potable para regar. Lo que no veo el gran entusiasmo es en la gente nueva, que se ha resuelto entrar en otras actividades. A veces con mucho menos rentabilidad que si podrían mantener una chacra con una quinta. A lo mejor chicos que heredaron de su abuelo, de su padre, todo un sacrificio, y que tienen la chacra y tienen el agua, pero toda esta información que tenemos en este momento los ha llevado a decidir por otra cosa. ¿Y cómo? Eso es lo que más me preocupa. También participaron las empresas que apostaron al sector agropecuario aquí en la Rural de Jesús María. Bueno, básicamente toda la línea y la paleta de semillas de especies forrajeras, como siempre por ahí no has caracterizado a nosotros. Sorgos, en lo que hace a la parte forrajera, tanto para pastoreo directo como para picado, de silo, de planta entera, y también la parte de sorgos graníferos, y toda la parte de hoy por hoy, fuertemente con el tema de especies forrajeras tropicales. Gatón, grama, Buffelgrass, pasto llorón, bueno, entonces coloratum, y bueno, las templadas no es época, pero bueno, estamos presentando también la paleta, ¿no? Hay pasturas que nosotros recomendamos acumular una cierta cantidad de milimetrajes para empezar la siembra, por efectos, para tener una implantación más segura, ¿no es cierto? Si a nosotros una plántula de una pastura nos nace, nos germina, emerge, nos nace, y así chiquita empieza a tener algún síntoma de sequía o que se nos planta el tema lluvia, por lo menos tenemos lo que tenemos en perfil, agua en perfil, digamos, para que subsista un cierto determinado tiempo. Y en el tema que, por ejemplo, nosotros estamos teniendo mucha demanda o por lo menos consulta con respecto a sorgo forrajero, porque estamos saliendo, si bien ha sido un otoño, invierno húmedo, digamos, pero ha sido muy fuerte las heladas, más que nada en la zona. Hay otras zonas que tienen problemas de inundación, pero estamos saliendo con muy poco pasto. Entonces todos necesitan pasto, en la especie forrajera no, necesitamos pasto rápido. Y el sorgo forrajero se convierte en la, si no la primera, es una de las más potables opciones, ¿no? Entonces por ahí sí, la recomendación es, como siempre, como en todo, la planificación y tratar de tener la semilla antes. Inclusive nosotros hace tiempo atrás teníamos todo lo que es pre-campaña en la parte comercial, que es un beneficio financiero para el productor. Pero bueno, se tienen que ir acomodando algunas cosas y la planificación, la presupuestación forrajera es vital para estas cosas. Y estamos dando con una tecnología que para semillas de forrajera de tropicales. O sea, estamos hablando de algo que somos la primera empresa a nivel nacional que está trabajando en esa tecnología de semillas. Entonces un poco, y estamos dando ciertos beneficios, estamos buscando ciertos beneficios que al productor le va a servir. Estos son, generalmente, son especies perennes, que tienen una inversión importante, una inmovilización de capital importante al comienzo. El productor lo primero que busca es poder empezar a recuperar esa inversión. ¿Y cómo lo recupera? Utilizando la pastura en un menor tiempo posible. En las megatérmicas se tenía que siempre había que esperar un año, que hay que esperar que se implante bien y esto y lo otro. Y bueno, la verdad es que nosotros con esta tecnología buscamos eso, una mejor implantación, más rápida, y que el productor rápidamente la pueda transformar en carne, por así decirlo, para que empiece a recuperar su inversión. Hemos sumado a nuestro, digamos, conocimiento más acabado que tenemos de semillas, una nueva unidad de negocio que es la comercialización de especialidades. Especialmente garbanzo y poroto mung. Bueno, lo vemos como una oportunidad, dado que la empresa tiene todas las herramientas para hacerlo, porque cuenta con una planta de procesamiento de última generación, equipada con toda la maquinaria. Tenemos una interesante superficie de almacenamiento, casi 6.000 metros cuadrados, y este tipo de mercadería requiere disponer de ese equipamiento para poder trabajarla.
Entonces, bueno, tenemos todas las herramientas, conocemos del proceso porque desde hace varios años realizamos servicios a otras empresas de procesamiento. Así que, bueno, tenemos conocimiento del tema. Se han sembrado en la zona de Jesús María y norte de Córdoba una interesante cantidad de hectáreas. ¿Cuántas son más o menos? Aproximadamente se habla de 38.000 hectáreas o 40.000 hectáreas. Hasta ahora viene relativamente bien, todavía falta para la cosecha, así que habrá que ver cómo evoluciona. Vamos a hacer algo integral con esta nueva unidad de negocios. O sea, queremos comprar al productor su mercadería para exportársela previamente con el procesamiento adecuado. Tenemos equipamiento de última generación que incluye calibradoras, colorimétricas, que es algo que hace falta para poder acceder a los mercados más exigentes a nivel mundial, los mercados europeos. Nosotros vamos a exportar, somos exportadores, así que directamente vamos a exportar desde nuestra planta a distintos países. Nosotros somos de Villa Dolores, es una localidad bien al oeste de Córdoba, en el valle detrás de la sierra. Lo que hacemos es yerba mate compuesta, ¿sí? Yerba mate compuesta es una yerba Dona Regui, es una yerba que no tiene conservantes ni agregados químicos, son justamente por eso es compuesta, porque tiene dentro de sus componentes un poquito de la yerba que indica de acuerdo a la variedad. Por ejemplo, en este caso con menta, es yerba mate con un agregado de yerba de menta. Y estamos hablando que nosotros tenemos una variedad con menta, una con peperina, una con cedrón, y después tenemos una compuesta tradicional, que es este paquete, que trae un blend de hierbas, que trae poleo, peperina, menta, melisa e incayuyo. ¿El tratamiento de estas hierbas son distintos según el tipo o no? Sí, por supuesto, porque tenemos hierbas que son de cosecha y otras de cultivo, ¿sí? Las de cultivo es justamente que uno labra la tierra y puede hacer los kilos que desee, como es el caso de la menta o el cedrón. Después las de cosecha son hierbas silvestres, sí, que se dan en el campo y se las debemos comprar a recolectores, que es el caso de la peperina o el poleo o el incayuyo. Vendíamos antes las hierbas aromáticas como materia prima para otras empresas, para otras marcas, y desde hace un tiempo decidimos sacar nuestra propia marca. Y bueno, es un trabajo muy distinto al que comúnmente se hace en el mercado donde estamos trabajando, pero bueno, estamos aprendiendo. El país es muy federal, muy grande, nos cuesta mucho el tema de la distribución. Colocar una nueva marca es nuestro mayor desafío, y mantener la calidad es lo que es nuestro principal objetivo hoy por hoy. A raíz del anuncio de un aumento en el inmobiliario rural, los tamberos nucleados en la Cámara de Productores Lecheros Provincial, Caprolec, emitieron un comunicado en el que dejaron claro su rechazo al aumento del impuesto inmobiliario rural y exigieron diálogo para avanzar en una solución. En el marco de los operativos de inspección que realiza el Instituto Nacional de Semillas, el INASE, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, se detectó la existencia de organismos genéticamente modificados regulados con transgénicos, no aprobados para su difusión y comercialización. Los más de 60.000 kilogramos de semillas irregulares eran provenientes de diversos establecimientos declarados como variedades EBC-105, Lacta-1100 y Monarca. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología que fue organizada este año por la provincia de Córdoba y que recibió a más de 1.000 alumnos primarios y secundarios de todo el país. Ya volvemos. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis.
Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Continuamos desarrollando nuestro programa desde Marcos Juárez, al sudeste de la provincia de Córdoba. Nos vamos por unos instantes a la ciudad capital porque el Ministerio de Ciencias y Tecnologías de la provincia de Córdoba organizó semanas atrás la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología. Alumnos primarios y secundarios de todo el país presentaron sus proyectos tecnológicos en este importante evento. Desde nuestra producción queremos agradecer al ministro Walter Robledo por habernos hecho partícipes de este importante evento. Este es el informe. Exultante de alegría de haber visto todo lo que ya arrancamos en este primer día. Se ha concretado. Sí. Comenzó a concretarse hoy estos 4 días que habíamos hablado en otro momento, presentando la feria. Era un sueño, era una planificación, ahora ya la estamos viendo y era lo que pensábamos, nada más que cuesta explicarlo y ver esto, qué es todo esto realmente, qué significa, cómo se mueve, qué están haciendo los chicos acá con sus docentes contándonos, pero cuando uno empieza a caminar la feria empieza a entender de qué se trata todo esto, ¿no? Esto de comunicar, de que los chicos en su despertar, en la curiosidad innata de niños y de jóvenes que tenemos, el pasar a indagar, el pasar a averiguar, a preguntar, a estudiar sobre el tema, aprender una nueva forma de aprender a partir de un problema que hay que tratar de encontrar una posible solución, compartir. Y lo más grosso de todo, me vuelvo a mi tiempo cuando yo era chico. Para mí el mundo terminaba casi que en la frontera, si no era del barrio de la ciudad de Córdoba. Para mí el mundo terminaba ahí. Me sentía muy cómodo en ese mundo, de ese confort lugareño, ¿no es cierto? Pero en realidad el mundo comienza afuera de esos límites. Y estos niños que son del interior, como me gusta decir muchos de ellos, están saliendo a conocer nuestra Argentina, chicos de Formosa que están estudiando en sus aulas, en sus bancos, sobre la geografía de Argentina, con las divisiones políticas, y que hoy se encuentran aquí con chicos de Tierra del Fuego. Están puestos, que salen. No sé si lo has visto, que sí. Están en dos stands, uno al lado del otro, Formosa por un lado y Tierra del Fuego, pero al lado, y sí. Tienen tonadas distintas. Genética distinta, no sé si te has dado cuenta, hermoso, fantástico, esa diversidad que tenemos culturalmente, etnográficamente en Argentina, hoy lo palpamos aquí, y que nos reconozcamos como esta heterogeneidad que es Argentina, ya desde chicos. No se olvidan más estos chicos de la vida de estos días. Es muy reconfortante compartir un espacio con la cantidad de chicos que teníamos esta mañana en la fábrica. Y la verdad que reconfortante por varios aspectos. En primer lugar, por el clima juvenil que se vive, de cantos, de alegría. Pero por sobre todas las cosas, en un momento en donde permanentemente se cuestiona el nivel de aprendizaje que tienen nuestros chicos. Y creo que claramente esto es una muestra muy, muy fuerte de cómo se puede aprender y al mismo tiempo divertirse. Muchas veces se asocia a la educación o a los sistemas de aprendizaje como algo sacrificado, como algo difícil que hay que esforzarse para poder llegar. Y no necesariamente debe ser así. Y creo que lo que hoy hemos compartido, lo que estamos viendo en este espacio, me parece que es una clara demostración, donde como excelente método de aprendizaje, los chicos se divierten y lo hacen con mucha pasión. Y esa pasión se transmite. Entonces, poder compartir este espacio, la verdad que es muy reconfortante. Y nosotros, con todos los problemas que nos toca realmente sortear en el día a día, no tenemos que olvidarnos de esto. Poder compartir una jornada como esta, la verdad que nos llena de orgullo y satisfacción. Como uno de los objetivos que nos hemos planteado, por supuesto, además de hacer una empresa que sea sustentable, eficiente y competitiva, es que sea una empresa abierta, que los cordobeses y que el país pueda visitarla, pueda ver, visitar esa fábrica que es la madre de todas las industrias. Si hoy Córdoba es sinónimo de provincia industrial, mucho tiene que ver esta fábrica. Pero es muy simbólico lo de FADEA y gracias, yo recién se lo agradecí en la radio esta que tenemos aquí al público,
a Ercole y a las autoridades de FADEA, aunque también al ministro de Defensa, Julio Martínez, que vieron muy rápida la oportunidad que significaba de abrir FADEA para recibir, tanto en la apertura como en el cierre. El viernes volvemos a FADEA para la premiación. Entonces, que FADEA esté abierta a este público, en realidad está abierta a la Argentina, porque esto se ha viralizado, esto lo está viendo todo el mundo, ¿eh? Toda la Argentina y lo argentino en el exterior. Yo estoy recibiendo saludos de colegas en Europa, en Estados Unidos, que uno ahora camina a la feria, cómo ellos están contando lo que han hecho durante el año de trabajo con el problema que eligieron para la Feria de Ciencias. No sé si has percibido esa pasión que ya cuentan, y lo cuentan con una concentración, un entusiasmo que, te digo, a mí me carga de energía, nos carga de energía. Y aquí tendríamos que tener todos los medios de prensa, los nacionales, los locales, los provinciales, los municipales, de todos lados nos tendrían que estar bombardeando preguntas, todo, una convocatoria, decir, vengan y muestren esto, porque realmente lo que uno percibe aquí es el futuro de la Argentina nuestra. Los chicos estos, si uno lo proyecta, algunos en 5 años, otros en 10, otros en 15, ojalá que sean los profesionales, luego los científicos que se suman a este quehacer que nosotros necesitamos para el desarrollo económico y social de Argentina, porque aquí necesitamos tener cada vez más chicos metidos dentro de este ambiente. Y uno ve, aquí no hay problema de droga, no hay problema de violencia, de bullying entre ellos, hay otra onda, se respira otra cosa. Entonces, por eso creo que hay que seguir sumando y construyendo un espacio educativo, un pequeño granito de arena, pero qué interesante en el sistema educativo que tenemos en el país, y bueno, en Córdoba en particular. Organizada en forma conjunta por la Bolsa de Cereales de Córdoba y Axoja, este miércoles 23 se realizará en Villa María la jornada de actualización Punto Soja, la extensión productiva. La cita es a partir de la hora 9 en el auditorio de la Sociedad Rural de Villa María, con el objetivo de promover la federalización y acercar la información a los actores de la cadena. Entre el martes 29 del corriente y el 1 de diciembre se realizará en el campo anexo de Villa Dolores del INTA el 5º Taller Nacional sobre Desarrollo y Aplicación de Modelos de Estados y Transiciones, Resiliencia y Manejo Sustentables de Economías del Chaco y del Espinal. Quédese con nosotros porque en minutos nos vamos hasta el INTA Manfredi para presentarles lo sucedido en la 5ª Reunión Internacional de Riego. Ya volvemos. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Bancor presenta su línea de financiación para el agro. Tenemos el crédito que tu campo necesita y la tarjeta que le permitirá ahorrar mucho más. Más crédito, más ahorro y más servicios en Bancor. Más información en www.bancor.com.ar. Llegó la hora de cosechar, moler y embolsar. Compre ahora y en cuotas. Financiación propia y los mejores bancos. Moledora, embolsadora de granos, GEA. Robustez, que se siente. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Atención productores, el próximo jueves 24 de noviembre se realizará la jornada de riego por goteo subterráneo en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Con módulos teóricos y parcelas demostrativas, la iniciativa será coordinada por el ingeniero agrónomo Alejo Álvarez Pico, especialista en riego localizado. Te esperamos el jueves 24 en el predio de Malabrigo, entrada libre y sin cargo. Último bloque de Campo Directo, nos vamos al INTA Manfredi porque se realizó la 5ª Reunión Internacional de Riego. Una importante presencia de público y destacadas personalidades asistieron para disertar y para mostrar sus estudios sobre riego de distintas partes del mundo. Presentamos el primer informe desde el INTA Manfredi.
Y no sé si se nota en la cara la sonrisa realmente. Esta campaña me tocó ser más estar presente en las conferencias que organizador, y lo que he visto que realmente hemos elegido los temas especiales, los disertantes, porque el comentario es que todas las presentaciones han sido muy buenas, el aporte de los extranjeros ha sido muy importante, y sobre todo el aporte de las empresas, ¿no? El acompañamiento de las empresas, dicho por la misma proveedores, nunca hemos juntado tantas empresas en un mismo lugar, ¿no? Esto no tiene que estar relacionado a los vaivenes económicos o climáticos, sino con una visión a largo plazo. Y bueno, esto de poder estar cada dos años brindando esta información, los avances, y bueno, desde los asistentes muy contentos, y de la empresa también sí, se nota porque el apoyo que nos han dado, ¿no? Desde INTA ya algunas visiones hacia dónde va, el tema aguas residuales muy importante, el tema del riego variable muy importante, Córdoba puntualmente en lo que es cualificación de los acuíferos, marcando el rumbo realmente, el apoyo que haya estado presente el subsecretario de Agricultura de la Nación, apoyando, siendo un regante y apoyando el riego, realmente para nosotros ha sido muy importante. Primero que nada, agradecerte también tu participación y colaboración. Realmente hemos llegado a muchos lugares gracias a tu colaboración. Y bueno, el ánimo va cambiando. Hoy estuve charlando más temprano con algunos proveedores, y si bien uno espera un marco a lo mejor de mayor cantidad de gente, están muy satisfechos, así que el ánimo es muy bueno. Muchas gracias. Gracias a vos. Estamos pero muy, muy satisfechos por la convocatoria que ha tenido. Importante e interesante destacar que dentro de la convocatoria hay muchos productores que se han llegado a la experimental para ver cuál es la última tecnología en lo que respecta al riego, que evidentemente es uno de los pilares que puede lograr el despegue de la agricultura en el país. Uno siente que la suerte de haber tenido la oportunidad de tener una institución como es el INTA, que nos dio la posibilidad a los profesionales de tener la capacitación y tener los instrumentos y los elementos para haber desarrollado la actividad, y después haber tenido un programa claro de trabajo para integrarse a todos los otros sectores públicos y privados, porque esto es una tarea de conjunto, desde los productores, que fueron los primeros que traccionaron para que el INTA trabajara en esta temática, y después las otras organizaciones, las empresas que proveen insumos, y nosotros que pusimos la infraestructura tanto intelectual como operativa para generar esta información. Y hoy, después de 20 años, estamos viendo los resultados de haber sido uno de los pocos centros en el país de ciencia y tecnología que se dedicó a desarrollar esta técnica. Ahora, es un desafío porque esto ahora hay que trasladarlo a otras provincias en donde no tienen este trabajo previo de riego. Bueno, eso es un poco el plan que plantearon ayer la gente de Agroindustria del Plan Nacional de Riego, que lo que se pretende es generar condiciones para que todos los lugares del país que tengan aptitud y vocación de riego puedan llevar adelante estos proyectos y aprovecharse de la experiencia que ya hemos hecho en este camino recorrido por el INTA Manfredi. Es una herramienta fundamental para lograr los objetivos que tenemos de los 150 millones de toneladas de los cereales como uno de los objetivos básicos que tenemos. El riego es fundamental, y sobre todo para darle estabilidad a esa producción, tanto en lo productivo como en el negocio. Así que es fundamental, y para eso tenemos dos o tres líneas concretas de trabajo. Una de las limitantes del crecimiento en el país, además de la inestabilidad o las bajas de precios, es lo que se ha mantenido en el tiempo, es el tema financiero. O sea, inclusive cuando el negocio cierra y cuando el productor tiene mejores expectativas, hay una limitante importante en cómo financiarlo para un productor tradicional, y en eso estamos trabajando. ¿Cuáles son las herramientas que el gobierno pone a disposición? Bueno, primero hay una que ya está disponible hoy, que es un crédito a 5 años en pesos, y que el Ministerio de Agroindustria financia 6 puntos de tasa, subsidia 6 puntos de tasa, con lo cual quedamos una tasa que hoy está alrededor del 16%, y va a ir bajando a medida que la tasa de referencia vaya bajando, como está pasando en estos días. Así que consideramos que eso puede llegar hasta 14 o 12% final en pesos, con lo cual en ese momento entendemos que, a pesar de que también la inflación va a bajar, que va a ser muy atractiva para el productor. El otro factor que va a estar disponible, que ya está disponible hoy, es la ley PYME,
que cuando un productor compre un equipo de riego, ya a partir de la reglamentación, esto es muy nuevo de la ley PYME, que ya está en vigencia y reglamentada, va a poder, el 10% de la inversión lo va a poder descontar del impuesto a las ganancias. La Comisión de Agricultura particularmente estamos tratando el tema de riego y dentro del tema de riego está el potencial de riego de cada una de las provincias, analizando algunas otras alternativas de riego. Estamos trabajando también en el costo energético como una de las limitantes que tiene el riego para su expansión. Córdoba estamos en un 10% del potencial futuro que tiene para riego y en algunos otros temas más puntuales como son, por ejemplo, el financiamiento necesario para un nivel de inversión de este tipo. Aumentar la superficie por unidad de área, mayor cantidad de quintales o toneladas por unidad de superficie o por hectárea, eso es igual a sustentabilidad ambiental, económica y social. Lo que hemos estado viendo fundamentalmente es la capacidad que existe en estos momentos de diferentes sistemas para aplicar el agua que los cultivos requieren. El problema central es saber cuánta agua requieren los cultivos. Entonces lo que nosotros hacemos justamente con imágenes de satélite, imágenes de drones, imágenes al fin y al cabo multiespectrales, en último término, determinar cuánta agua requieren los cultivos. La información está en un computador, y ese computador se comunica con el móvil a través de, pensamos que la vía de comunicación con el productor o con el técnico es una plataforma que suministra esa información a través de una app que todo el mundo está aprendiendo a manejar, incluso cosas más difíciles. Entonces realmente toda la información puede viajar precisamente a través de esa plataforma. Y yo pienso que lo que han dicho, lo que se está poniendo de manifiesto es que venimos de una situación en que la mayor parte de las personas acá y en todo el mundo está regando a ciegas, hace lo que la intuición le dice que tiene que hacer. Entonces vamos a proporcionar sistemas que permita ir adecuando precisamente a conocer cuánto demanda el cultivo y tenemos una tecnología fantástica que permitirá dar al cultivo lo que éste necesita. Pero necesitamos saber lo que éste necesita. Y pensamos que eso se va, la mejor forma de verlo es fundamentalmente a través de las imágenes, porque además nos dicen cuándo y en qué sitios, porque puede que una parte del cultivo requiera una cantidad y otra parte del cultivo requiera otra, y en el fondo eso es la agricultura de precisión. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa hoy desde el sudeste de la provincia de Córdoba, en la localidad de Marco Juárez. Queremos recordarles nuestro teléfono de contacto, el 0351-155-1184-46, para que usted tome contacto con nuestra producción. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Les recordamos que nuestro micro habitual de la semana, los martes y viernes a partir de las 7:50. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Una mañana de octubre nació a la luz flores, entre un rodar de carretas y cantos de payadores. Esta es mi tierra, señores, cielo azul, verdes maizales. Con su permiso, señores, que yo soy de Marcos Juárez. Es mi tierra,
tierras, señores, cielo azul, verdes paisajes.